Señor, abre mis labios. Firme, Dios mío, mi corazón está firme. Ahora sí cantaré y gozaré, gloria mía.
alabaré al Señor. Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas.
Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a Él diciendo: Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú, que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se una a nuestro espíritu para clamar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Recuerda, Señor, tu santa alianza, consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti te amamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo en hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección
de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos míos, tenemos la gran alegría de recibir entre nosotros al eminentísimo señor cardenal Javier Lozano Barragán. Él fue obispo auxiliar de este arzobispado primado de México. Posteriormente fue a trabajar a la Santa Sede en ese renglón tan importante de la salud. Y ahora lo tenemos aquí en su casa, eminencia. Qué bueno que está en medio de nosotros presidiendo esta Eucaristía. Vamos a brindarle un aplauso a nuestro señor cardenal de México. Y también nos unimos a Jazmín Santos de la Cruz por su salud, por su familia. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos primero humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¿Es cantado? Señor, que enseñaste a tu iglesia a cumplir todos los celestiales mandamientos en señal de amor a ti mismo y al prójimo, danos un espíritu de paz y de benevolencia para que la familia entera se consagre a ti de todo corazón y alcance la concordia por la pureza de intención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu protector. Y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos,
para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror inmenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abraham, diciendo, a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Ustedes, dice el Señor,
El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos. Y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, es para mí un gran gusto, a la vez que un gran honor, poder regresar a México, empezando por la casa de la mamá de todos, la Santísima Virgen. El domingo pasado estuve con el Papa y les manda a ustedes y a todo México un gran abrazo. Les manda lo que con mucho gusto haré al final de la misa, la bendición para todos y cada uno de los habitantes de esta hermosa nación, mi patria. Su servidor ya lleva 22 años en el Vaticano, pero cada vez que regreso, para mí es un grandísimo gusto entrar por la puerta grande, que es la Basílica de Guadalupe. Permítanme saludar de una manera muy especial al cuerpo canonical de esta insigne y nacional Basílica de Guadalupe, que, como decía, para mí tiene grandes recuerdos, además de la realidad en la que estamos aquí. Fui consagrado obispo por obispos y cardenales que ya nos miran desde el cielo: el cardenal Corripio Ahumada, el cardenal Darío Miranda y Gómez,
y el señor obispo Saúl Robles Jiménez. Para mí es una gran ocasión de darle gracias a Dios venir a esta insigne nacional basílica. Aquí al lado, en Capuchinas, también tuve la gracia de recibir al Señor por primera vez en mi primera comunión, que tuve a los 5 años. Estoy muy contento de regresar aquí con ustedes. Y quisiera ahora, si me permiten, tratar de esbozar una alabanza a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y esta alabanza la quiero tejer con las lecturas bíblicas que acabamos de escuchar. Parecería un poco extraño. La primera parte del Evangelio: cuídense de los falsos profetas, son lobos vestidos de ovejas, como mansos corderos, pero cuidado. La segunda idea, hablando el mexicano, podríamos decir, de un huizache no se puede cortar una naranja, es lo que dice nuestro Señor. De un árbol malo no tenemos frutos buenos, de un árbol bueno tenemos siempre frutos buenos. Precisamente el problema de los falsos corderos es las espinas, frutos que son evidentes, pero que se disfrazan de tal manera que cuando menos piensa uno, lo que le gustaba más son espinas. Y, por desgracia, tal como vemos a México desde el Vaticano, encontramos muchas espinas, por desgracia. Encontramos gente muy buena, magnífica. Yo suelo decir que México, sin absolutamente desconocer la bondad de los demás países latinoamericanos, es un país muy especial. Como me tocó 25 años trabajar en el Consejo Episcopal Latinoamericano, tuve el gusto de conocer los 22 países latinoamericanos y del Caribe. Sí, nos parecemos, pero no somos lo mismo. Cada quien tiene unas riquezas muy grandes y distintas. Vemos gente muy buena, pero vemos también espinas. Y esas espinas pueden estar disfrazadas como corderos. La espina más fuerte se llama violar el quinto mandamiento: no matarás. Y allí se van eslabonando para hacer las espinas más fuertes: el robo, la corrupción, la destrucción de la familia. Todo eso va allí, la mentira que tanto abunda, precisamente la mentira del lobo cubierto con la piel de oveja. Y bueno, eso cada uno lo podrá comprobar. Mentiras en la familia, mentiras en la sociedad en la que trabaja cada uno, en el aspecto laboral, mentiras en el aspecto citadino, en el aspecto político, y mentiras que nos llevan al robo. Y entonces vienen todas las transacciones tramposas que llamamos corrupción. Son mentiras muy proficuas, aparentemente. Prometen todo. ¿Por qué? Porque tenemos tantas veces al Dios único, don dinero. Y nuestro Señor nos acaba de decir en una de las lecturas anteriores a este día: nadie puede servir a dos señores. Odia uno para servir al otro. No pueden servir igual a Dios y al dinero. Y luego dice:
así como tú no puedes esperar frutos de un guisache, no seas guisache para los demás. Esto dice: el árbol que no da frutos buenos será arrancado y aventado al fuego. No es políticamente correcto hablar del infierno, pero nuestro Señor no le valen las políticas. Él dice las cosas claras. Tú eres espina, pues eres guisache. A quemarte, ¿para qué más sirves? Cuidado, es el fuego. Diríamos que entonces tenemos tres puntos en el Evangelio muy fuertes: lobos, espinas, fuego. Y claro, nos da miedo. Y entonces el Señor nos dice: no se te olvide que eres descendiente de Abraham. Y Abraham, ¿qué oímos en el primer versículo de la lectura primera que oímos, que escuchamos hace un rato? No te dé miedo, yo soy tu protector y tu ayuda. Y les había dicho que quería engarzar una alabanza a Santa María de Guadalupe a la luz de esos textos evangélicos. ¿Por qué no? ¿Quién es nuestro escudo y nuestro protector aquí en México y en todo el mundo? La Santísima Virgen que tenemos aquí atrás, la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Es un sentimiento muy agradable, muy hermoso. Curiosamente, en una ocasión en África, en Ghana, me encontré en la catedral a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero decía Nuestra Señora de África, y le pregunté al obispo: ¿y cómo se hicieron de esta imagen? No, es que esa es Nuestra Señora de África. ¿Ah, sí? Bueno, no somos nosotros codiciosos, la compartimos también. Pero me preguntaba hace un momento: ¿cómo engarzamos este escudo, este protector, esta ayuda con la Virgen de Guadalupe? Permítanme invitarlos a entrar, aunque sea una grada, quitar un poquito el velo del misterio. Ella es nuestra protección, nuestra ayuda, nuestra defensa por la encarnación. ¿Y cómo está eso? Miren, ustedes lo saben muy bien, que nacimos hace un determinado tiempo, pero existimos desde siempre. La carta a los Efesios, en el capítulo primero, versículo del 3 al 11, nos dice que hemos sido escogidos por Dios nuestro Señor desde todos los siglos. ¿En dónde? En el decreto de Jesucristo. Y al ser escogidos quiere decir que vivíamos, que nos da la vida. El que es generado por el Padre es su Hijo Jesús, y nos ha hecho a nosotros su Hijo Jesús, en su Hijo Jesús, generándolo a Él y haciéndonos en Él a cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Cuando Belén nace Jesús, y nosotros, por eso Navidad es tan romántico, nos gusta tanto, es nuestro nacimiento, ahí nacemos todos. Y entonces, cuando la Virgen Santísima da a luz a Jesús, nos da a luz a cada uno de nosotros. Comúnmente se suele decir que nos constituyó sus hijos al pie de la cruz. No, allí nos reveló que somos sus hijos de una manera plástica cuando le dice a Juan: ahí está tu madre. Pero esto es desde toda la eternidad, y en la cueva de Belén, ahí nacimos nosotros. Y si queremos saber quién es para toda la humanidad, puesto que estamos unidos en un cuerpo
en el Señor Jesús, el cuerpo místico de Cristo. Si queremos saber, entonces, ¿cómo es que ella es nuestra protectora? Como una mamá protege a sus hijos. Y bueno, a veces quizá no sea tan correcto, pero las mamás siempre tienen un predilecto. Y a lo mejor no es muy correcto decirlo en otros países, pero el predilecto es México. Porque ya el Papa León XIII, en una ocasión que le hablaron de cómo era la aparición de la Virgen de Guadalupe, dijo, no hizo nada semejante con ninguna nación. ¿Qué quiere decir? Que frente a la corrupción, frente a la mentira política, frente al robo, al asesinato de las mafias, frente a todo esto, entonces tenemos una imagen, una realidad que es la Virgen María. Y permítanme, no muy piadosamente, por supuesto, terminar esta alabanza a la Señora haciéndola reír a ella un poco. ¿Cómo? Hace tiempo, cuando yo era obispo auxiliar de aquí de México, una persona del gobierno de la República, hace ya mucho tiempo de esto, dijo, ante todos los problemas que hay en México, ¿qué solución podemos encontrar? Y dijo, miren, hay dos soluciones, una milagrosa y extraordinaria y otra ordinaria. Bueno, ¿cuál es la milagrosa y extraordinaria? Que el mexicano trabaje. ¿Y cuál es la ordinaria de todos los días? La Virgen de Guadalupe. Que ahora sea ella nuestra solución de todas las espinas que tenemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Digámosle con fe. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios bendiga al Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan al mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que nuestra jornada, el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también por la salud de Yasmín Sotos de la Cruz. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Socorro Cervantes en el día de su cumpleaños. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Oh.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa. Señor Dios, que por medio de tus sacramentos y los mandamientos que renuevas conforme a tu imagen, nos renuevas conforme a tu imagen, dirige compasivo nuestros pasos por tus sendas, para que en virtud de esos sacrificios que te ofrecemos, nos concedas el don de la caridad que esperamos recibir de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él nos has conducido al conocimiento de la verdad, para que fuésemos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y de un mismo bautismo, hijos de la misma mamá, la Virgen de Guadalupe. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y da plenitud y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría diciendo: Santo, es cantado, ¿verdad? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, le dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, por el Cardenal que preside esta Eucaristía, Lozano, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradeciéndole cumplidamente a nuestro Padre Dios que nos haya dado en Santa María de Guadalupe el mejor escudo y protector, le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Habiendo recibido el sacramento de la unidad, concede, Señor, a quienes hemos convivido hoy en tu casa, en santa concordia, que
poseamos aquella paz que hemos dado y conservemos lo que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. ¿Y el báculo? Hace 3 días, el domingo, estuve con el Papa Francisco y les manda a todos ustedes, más aún a todo México, le manda su más amplia bendición. Y yo le pedí, y él me dijo que cómo no. A todos ustedes asistentes en esta celebración en la insigne y nacional Basílica de Guadalupe, a todos ustedes el Papa me dijo que les concedía la indulgencia plenaria al recibir su bendición que en este momento les doy. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No antes de retirarnos, el Papa siempre termina sus discursos diciendo: no se les olvide rezar por mí. Yo se los digo, no se les olvide rezar por el Papa Francisco y también por mí, ¿por qué no? Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.